El viernes de la semana pasada, Central estuvo jugando por eh, los cuartos de final de la, del campeonato de reserva de la Liga Esperanzina y consiguió una victoria importantísima que lo dejó en las semifinales de esta competencia. Estamos hablando del triunfo 3 a 2 ante defensores para el elenco que dirige Alejandro Poda. Goles de Uriel Bracamonte, Augusto Rojas y Genaro Imov para la victoria Zabalera por tres tantos contra dos. Esto se jugó el viernes, viernes por la noche, eh, pero eh, lo estamos compartiendo recién hoy, no solamente por una cuestión de que nos demoramos un poco en, en compartir la, la info, sino porque estábamos también esperando que se juegue el resto de los partidos de reserva que se jugaron anoche. Anoche miércoles se jugaron los otros cruces. Central adelantó en realidad eh, y por eso sabíamos ya de antemano que el equipo sobredero ya estaba en semis. Eh, un partido que lo había arrancado ganando, lo empataron los eh, chicos de defensores después lo dieron vuelta en el segundo tiempo y eh, recién sobre el final eh, el empate nuevamente de Central y el gol de Gennady Mov sobre la hora para darle el 3 a 2 definitivo al elenco San Carlino eh, ayer se jugaron como decíamos los otros eh, tres cruces y de esta manera ya tenemos el cuadro final con los partidos de semifinales. San Lorenzo le ganó 4 a 0 como local a Atlético Frank. San Martín de Progreso venció 1 a 0 Libertad. Y Pilar empató 2 a 2 con Alumni y ganó Pilar 5 a 3 en los penales. De esta manera, en semifinales San Lorenzo jugará en el Delfo Yori ante San Martín de Progreso. Y Central estará jugando como local en el Fedele ante Atlético Pilar. Un Atlético Pilar que eh, estuvo ahí eh, peleando el primer puesto con Central en el tramo final de la fase regular. Es un equipo duro. Y de hecho se enfrentaron hace poquito, en la última fecha, con una victoria de central por la mínima. Va a ser un partido áspero, un partido duro. Entre dos muy buenos equipos que ha tenido. que ha tenido la zona sur de este torneo de reserva. Eh, en principio. Debería jugarse el miércoles, pero vamos a ver qué pasa porque Central el, el miércoles de la semana que viene juega ante Juventud Esperanza, así que quizás se juegue el martes o se juegue el jueves o bueno vamos a ver cuándo se juega este partido eh, entre Central y Pilar en el torneo de reserva. Por lo pronto ya está a un pasito nada más de Central de poder llegar a otra final más en reserva, para eso deberá superar entonces al equipo Pilarense en otro desafío que tiene el conjunto, de... el conjunto rojinegro. Por lo pronto, victoria 3 a 2 ante defensores, como decíamos el pasado viernes, por los cuartos de final de esta competencia.